Por supuesto, ya por ahí acaban de llegar los toros, señores. Señores, allá en casita, vengan a hacer necesita esta tarde. Esta tarde nos vamos a pasar en Chicón. Hoy, por supuesto, en esta momento medio, patronal 2018. Seguimos invitando, haciendo la invitación a cada uno de ustedes, gente bonita que acaban de escucharnos allá en casita. Bueno, pues que se vengan a divertir porque ya en breves va a dar inicio el primer ranchero. Ok. Invitación, gente bonita, un saludo para la familia Pineda Parra, abrazos. Ya nos trajeron un poco de aguaje, ¿sí? Ok, los dos amigos, tu madre, sale, hola. Felicidades a todos los amigos que hoy se encuentran allá con nosotros, bienvenidos señoras y señores, ya en breve son el inicio del Jaripeo Ranchero, totalmente gratis,
solamente vengas al rancho San Francisco, sí señor, directamente de ahí. Y acá muy cerquita, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo vamos a tocar. Ahora vamos a ver más música. Música en vivo, señores. Música en vivo. Dos. Yeah.
corazón sonriendo. Señores, qué bueno, ¿verdad? Estaba bien, que toda la gente está bien achicopalada. ¿Qué pasó? ¿Hace falta tequila, cerveza o qué? Pero no se llama más música, compadre. Por supuesto, ya nos invitaron nuevamente a la gente. Vamos a que se reúna. Gente, véngase para acá aquí. El ambiente está pero bien chingón, sí, señor. Estamos a punto de dar inicio con el jaripeo ranchero. Felicidades, señores. Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos, señores. Allá anotamos a todos los clientes, ¿verdad? Haciendo la lista, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo en esta onda. Ya están las máquinas de preparo, hombre. Ahí están 8 novillonas, ¿verdad? Y esperando el jinete que los monte. Vamos rápidamente con el tema bonito. Eso ni se suena, mi compadre. Yeah.
Estamos bien contentos de estar con ustedes. Y bueno, pues ahí queremos un aplauso bien fuerte para el buen amigo el jinete, ¿verdad? Que está ahí en el centro de la pista, ¿verdad? Por supuesto, haciendo el show para todos ustedes. Un aplauso. ¡Qué bonito caballo! Eso es todo, compadre. Tenemos ahí más música norteña en esta tarde para toda la gente de Sombrero. Felicidades, señores, bienvenidos. Bienvenidas, damas y caballeros, tenemos allá más música. Música para todos. Que las cumbres tú me divertido, ¡qué bonito, razón!
los aplausos, señores, a ver que se escuchen bien fuerte. ¡Fuerte el aplauso para el jinete! Ahora se escucha que se lleven los aplausos, estos chamacos vienen rifándose en la villa esta tarde. En la número 3, en la número 3 se viene un trabazo llamado al doble filo, por ahí lo vimos en la competencia de galerías. Se lo lleva tremendo panzas de contra, sí señor. Y netazo también de la señora Alberto Poblana por ahí trabajando. También por ahí con grandes ganaderías. En la número 4, en la número 4 viene un toro llamado Niño Sicario. Benjamín Pertambo, al centro del anillo, muchacho, ahí está. El aplauso que se lo lleve, sí señor. En la bunda número 5 es un toro llamado. Por ahí está pendiente, no se los doy por aquí. Por ahí está pendiente, es Alberto González, al centro del ruedo. Fuerte el aplauso para ese tremendo muchacho también, por ahí viene montando. En la número 5, en la número 6, número 6 es un toro llamado el maquillista para Javier Rivera, sí señora, centro del ruedo muchacho. Ahí vamos en la número 6, en la número 7 es un toro llamado el látigo para el tremendo caporal de Tenere, sí señora, ahí está, fuerte el aplauso. Ahí está con sus chaparreras. Ahí tremendo muchachos, así es que ahí estamos en la número 7, en la número 8 es un toro llamado el Meco para el títere directamente de Atempa Puebla, sí señor, que se escuche el aplauso mi gente. Ahí tremendo jinetazo por ahí que ya lo vamos recorriendo parte de la nieve, de costas para cruzarnos con grandes ganaderías. Un muchacho que viene subiendo como la espuma, por ahí tuve la oportunidad de conocerlo cuando empezaba montando y hoy es uno de los grandes por ahí representando la Sierra Poblana. En la número 9 es un toro llamado general para Fernando Alonso, sí señor. Ahí está, que se llevan aplausos los muchachos. En la número 8. Vamos a la número 9. En la número 10 es un toro llamado el Mil Batallas para Toño Hernández, sí señor. Ahí están los tremendos muchachos de esta tarde. Que viene por ahí jugándose. Jugándose la vida por ahí, guardándose el espectáculo. Si no me falta alguien más, algún jinete por ahí de exhibición o alguien más, nos vamos de una vez. Y para los quites, esa tarde, Los Ángeles, Guardianes de las Arenas, como siempre, quiero que pase al centro del rojo, un gran amigo, compañero por ahí, un gran payaso también por ahí que estuvimos trabajando, el tremendo Dustin de Mozalapex, sí señor, al centro del ruedo. Y les presento a otro también que viene directamente a la Sierra Poblana, el Tamal de Buchila, sí señor. Ahí están los muchachos encargados de los quites, ahora sí. Señoras y señores, quiero que le regalen un fuerte aplauso al señor Garanero, al centro de rueda, señor Rosendo González, directamente de Tempo Puebla, y sus malditas máquinas de reparo, puro Recho San Francisco, sí señor. Ahí está el señor ganadero esta tarde, ofreciendo el espectáculo para que toda esta gente se divierta. Enhorabuena al señor patrocinador, el licenciado Julio, por ahí nos lleve con bien a todos y cada uno de ustedes, a los señores payasos, a los señores caporales que van a estar trabajando, al señor ganadero. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos jugadores imposibles. Únicamente le programamos los dos valores de estrella para realizar nuestras botas. En todos y cada uno de los caripeos aterrizamos la vida. Señor, queremos pedirte humildemente que llegara el día de nuestra última bota, cuando nuestras piernas con toda y escuela se aflojen. Nuestros brazos no se pueden interpretar el chicoteo del último reparo. La gente, los ganaderos y la música callen. Y tú me llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, digas. Dale puerta, fuera capas, fuera gente. Vengan los cabezales, mis valientes. Tu moto ya dado por buena. América, así es, ya, mi raza. Y fuerte el aplauso bonito que se escuche, mi raza, que estamos de fiesta. Así es, mi raza, así iniciamos esta tarde. Festejando a la santa patrona de este lugar. Y nos vamos a la primera jugada, así es que mis amigos de los norteños. Por ahí, mis amigos, que van a estar a medicinar un gran espectáculo, como siempre, lo han venido dando el día de noche, por ahí estuvieron trabajando. Estuvieron trabajando por ahí en un rodeo americano. Diferentes familias de jinetes de diferentes estados. Ahora pues, así es que ahí estamos, vamos a la primera de compromiso. Saquen la copa de celulares que nos vamos a la primera. El primer agarroncito de la tarde, ahí están. Los señores ganaderos, el tremendísimo chino. Trabajando con los ejemplares de Racho San Francisco esta tarde.
la pura dinamita pura, ahí está, los grandes ejemplares que por ahí vienen jugando. Ahí estuvieron en la clase de toros en final trabajando, al lado de un gran racho directamente de allá de Guerrero, Racho La Misión. El saludo para un gran amigo que conozco de años, el tremendo Panzas de Costla. Un abrazo, carnalito, antes de conocerte. Y hace kilos que ya bajaste. Vaya que le quitaron las tortillas entre los panzas. Te conocí hace 80 kilos y ahora tienes como 60. Ahí está, saludos para los grandes amigos que por ahí nos conocimos trabajando. Primera locución de un gran servidor de Tetenes, ¿te acuerdas? Entre los panzas, por ahí estuvimos. Así es que esta tarde regresamos por aquí a tierras, las nauquenses a trabajar. Por allá andamos trabajando en las diferentes sierras, sierra de allá de Cuestana, por allá anduvimos. Ahí se nos pasa la oportunidad de esta tarde con la mesa licenciado. Y aquí estamos trabajando y en tremendo tamaño, ahí estamos listos, sí señor. Con un buen salecito de las radios y los vienen por ahí. Para amenizar la salida porque nos vamos a la primera. La primera de compromiso, sí señor. ¡Ay, papás, qué chulada! ¡Sí, señores! ¡Ahí está el tremendo ejemplar llamado Robokine! Y nuevamente la recomendación, familia, si estamos cerquita de la línea, hay que despegarse de unos 50 centímetros. No sea que por ahí los ejemplares de repente meten la cabeza, los vayan a lastimar, queremos saldo blanco esta tarde. Todos queremos regresar a casita con una sonrisa en la cara. ¡Ay, está el jinete sintiendo! ¡Sintiendo el ejemplar, metiendo las manos entre metal y cuero! ¡Sintiendo de los pelos a los basuros, sí, señores! Ahora sí, lo dejo, ahí está. Ahí está el jinete, la mando, mando. Andamos de mando del jinete, nos vamos a la puerta, muchachos. Atentos, señores, a la puerta, atentos, que suelta la gomarra. Listo, señores, payasos. Ahí están los cabezales, más que listos y preparados. Pitufo por ahí a la voz de mando, recuerden. El jinete lleva la voz de mando a la salida. Preparando el ejemplar.
directamente de Gintra. Sí, señor, ahí está. Para una gran amiga por ahí que la estoy viendo. Por ahí puede llegar a la nota del amigo Pitufo. Le van a regalar una jugada al Pitufo. Van a regalar un algodón. Saludos a los grandes amigos allá de Gintra. A Pepa Puebla también por ahí están. Hay que aplaudir también el grupo norteño, los tremendísimos cadetes del norte, como no, ahí está el saludo para ellos. Y ahora sí, muchachos, ya está listo por ahí el ejemplar de una vez. Vámonos, hermano norteño, por ahí está el grado de hacerles los honores, el tremendo ejemplar que cuando en mil amores se va a esta monta. Ahí está el estilo de los gachos, ahí está dedicando la monta a toda la raza y el aplauso que se escuche fuerte bonito. Viene dedicándole la monta a toda la raza aficionada del bonito Felipe Ranchero esta tarde. Por otro lado, se llama el Mil Amores. Así es que, muchachos, pónganle atención a esta tremenda monta. El muchacho trae por ahí los ganchos. Ahí es una escuela diferente. Una escuela por ahí con ganchos. Esta tarde se va el muchacho a castigar al ejemplar por ahí en el cosillar. Así es que, muchachos, por ahí, atentos a la jornada. Sé que en la cámara y celulares vamos a llevarnos una bonita imagen esta tarde. Tremendo ejemplar por ahí. Llamado el Mil Amores, lo presenta Rancho San Francisco. Las malditas máquinas de reparo de señor Roseto González, puro tiempo Puebla. Y nuevamente la invitación a toda la raza que tenga familia por ahí, pequeñitos, que se acerquen mucho por ahí al arillo, porque por ahí vaya a pegar el ejemplar de repente por ahí, nos vamos. Así es que por ahí, señores, señores, nos vamos a la jornada. Ahorita me dice este palito. Ahora sí, chilenos, te vamos a ver. Vamos a ver de qué color le pinta el color. Vamos a mandar esta de mi esposa. Ahí está el reja, vamos a hacer un reparo. El jinete afrontando. Estos se puede todo el día. Ahí está el reja, mis amores. El reja, mis amores. Ahí está el reja, señores. Escuchen el aplauso. Vaya, vaya, sí, señores. Vaya, qué tremendo. Mucho, 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 mucho. Y los pasos, sí, señores. Mil amores, sí, señores. Cuidado, si está de noche,
le regalan un fuerte aplauso al señor ganadero y al señor jinete. Sí, señor. Vaya tremenda jugada, tremendo torazo llamado Mil Amores. No por algo, Rancho San Francisco se está haciendo. Por ahí va subiendo como la espuma, sí, señor. Y yo quisiera que pase a cierto de ruedas, señor ganadero y señor jinete. ¿Dónde está el señor jinete por aquí? Tremendo norteño, paja de asiento de ruedo. Hay que reconocer que le peleaste una buena monta, sí, señor. Ahí está el señor ganadero y el señor jinete, y que se escuche el aplauso. Por ahí estrechando la mano, jinete y ganadero y Rosario González. Vaya, qué abrazo, sí, señor, Mil Amores. Enhorabuena, señor ganadero. Así que pues, señoras y señores. Nos vamos a la tremenda zona de Chilo. Para el paso se compra. Se fue de frente por ahí el jinete, lo alcanza a juntar por ahí el ejemplar con los cuernos. Ojalá y todo salga bien. Por ahí mis amigos de Cruz Roja, si se puede acomodar por acá, de este lado. Y que se escuche el aplauso para el jinete de raza, ellos son los que arriesgan esta tarde su vida. Que se escuche el aplauso para él, por ahí estaba ya reaccionando. Lamentable por ahí. El ejemplar lo jala hacia el frente. Tremendo reparo por ahí, muy chicoteados. Se lo lleva hacia el frente, pero al parecer está bien el jinete, así es que...
Gracias, gracias, ingeniero. Ahí está. Cuidadito por ahí. Cuidadito. Y ahí va a seguir el señor arrendador trabajando con el señor Larito García. Ahí va a hacer una suerte bailando el ejemplar. Otro ejemplar llamado el Carlos, lo presenta Rancho La Flor, y se lleva por la isla. Ahí está. Ahí está trabajando el ejemplar, todos los señores y señores arrendadores esta tarde. El caballo bailarín por ahí, haciendo su suerte. Ahí está, sí señor, y no escucho el aplauso, mi familia de Chelo, la que se escuche. La familia por ahí que nos visita en diferentes lugares, de Gómez, de Tepeteño. Bienvenidos. Por ahí trabajando otra suerte más. El bonito caballo llamado Titán. Por ahí. Nuevamente por ahí echando el ejemplar por ahí. Trabajando el señor arrendador esta tarde con el ejemplar. Ya nada más que bonitos caballos, si nosotros entendemos, yo creo que también ellos. Ahí están mis amigos, y el aplauso fuerte que se lo lleve también esta tarde. Rancho La Flor presentando su ejemplar de Amada Titán, un caballo bonito. Alerta Escuela trabajando por ahí los señores arrendadores con ellos. Ya nada más lo que se puede llegar a hacer con un bonito ejemplar como esta tarde lo está presentando Rancho La Flor, licenciado Porfirio Loaiza. Ahí está su arrendador, señores, le regalamos también el fuerte aplauso para el muchacho. Trabajando por ahí con este bonito ejemplar. Y ahora sí, si tenemos por ahí alguna otra suerte, señor arrendador, ¿va de salida el caballo o seguimos? ¿Sigue? Ok, perfecto. Así es que seguimos. Por ahí otra suerte más. Por ahí que trae el ejemplar. Ahí se le va a estar presentando este cobrazo. Por ahí. Presentando a su caballo por ahí, ingeniero. Si le subes un poquito por ahí al sobrecito para que el caballo también se anime. Por ahí, ingeniero, de audio.